Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo están? Sí, domingo a la mañana, viste, es un día de sol hermoso acá en Buenos Aires, Argentina. Vamos a empezar con un ejercicio, ¿sí? Para ponernos así como a tono. Porque, viste, pareciera ser que si no, así pasivamente nos dedicamos a recibir el conocimiento o la sabiduría o la inspiración o lo que sea. Pero no, vamos a poner un poquitito de nuestra parte. Entonces yo te pido que, ahora que te digo cómo es el ejercicio, apagás un minutito esto, le pones pausa y vas y te haces el ejercicio. El ejercicio es así. Agarrá una hoja. Una hoja en blanco y algo para escribir. Una hoja en blanco, sí, así la mirás y hace un dibujo con el cual, si vos lo mostrás así, en ese dibujo le estás mostrando a todo el mundo quién sos. Sí, un dibujo. Agarrás un papel, haces un dibujito de yo soy. Yo soy, puntos suspensivos, con un dibujo. Y ese dibujo que vos haces te tiene que servir para mostrarle a todo el mundo quién sos. ¿Está? Dale. Pone pausa, te buscas un papel, sí, un lápiz y haces el dibujo. No vale hacer trampa, ¿sí? No vale hacer trampa, porque yo no te puedo mirar, ¿sí? Porque estoy, no sé, acá. O existe la ilusión en este mundo material de que no te puedo mirar. Créetela si querés, ¿sí? Porque la verdad es que estamos todos conectados. Pero hay alguien que siempre te mira y hay un ojo que todo lo ve. Así que si ese ojo te da el ejercicio, como mínimo, hacelo, ¿viste? No es para mí ni es para él, es solo para vos. Así que bueno, pone pausa y anda, haz el ejercicio. Me tomo un mate mientras y te espero. Dale, dale, no, no es un juego. Viste, la vida pensamos que es algo que nos sucede, ¿viste? Pero no, anda y hacelo porque en una realidad esto está pasando. ¿Lo hiciste? Bueno, sigo. Tuve un sueño el otro día. Y en el sueño me dijeron, este es el secreto gritado a viva voz. Puntos suspensivos. Y lo siguiente que escuché fue lo siguiente. Ejie, ayer, ejie. Y me desperté, ¿viste? Y me desperté y dije, wow, ¿qué es esto? Resulta, no vamos a hacer historia, ¿sí? Pero resulta que cuando Moisés se llevó a los israelitas de Egipto, se le apareció Dios llamándolo, diciéndole, Moisés, Moisés. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que hacer bla, 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 bla. Y Moisés le dijo, ¿y vos quién sos? Y Dios, ¿quién voy a ser? Dice, no, pará, que yo no puedo ir y decirle a los israelitas, che, vámonos de Egipto que Dios me habló. Me van a preguntar, pero bueno, ¿quién es ese Dios? ¿Cómo se llama? Y ahí fue cuando Dios le dio el nombre, ¿sí? Yo soy el que yo soy. O seré el que seré. Yo soy el que yo soy. El secreto cantado a viva voz. ¿Y vos quién sos? No, porque sabés que toda la historia de este universo conocido, si querés, desde el punto de vista científico, empieza con el Big Bang. Quiere decir que en el principio había nada, de esa nada había un poroto y de ese poroto surgió todo, el mundo material, ¿sí? En ese mundo material solo se fue expandiendo, pero sacale tiempo y espacio y todos estamos en ese mismo poroto. Quiere decir que el secreto es donde vos pongas la definición del yo soy, ¿no? Porque en el principio yo soy es yo soy el que yo soy. ¿Qué misterio se esconde detrás de eso, ¿no? Porque nos pasamos toda la vida preguntándonos, ¿y yo quién soy? En el mejor de los casos, ¿no? ¿Y yo quién soy? ¿Y yo quién soy? Y está todo ahí, está todo ahí. Yo soy la semilla esa que pusieron mi mamá y mi papá, pero ¿de dónde vino esa semilla? De la semilla que pusieron mis abuelos en cada uno de ellos. Y así, 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 remontate atrás en el tiempo y en el espacio, si querés, porque muchos de ellos vinieron de Italia o de España. Y estamos todos en ese poroto que surgió de la nada o del todo. Vos, ¿dónde pones los límites del yo soy? Porque ahí es donde empiezan los problemas, ¿viste? Cuando pones en el yo soy esta personalidad,
yo soy mujer, hombre, ahí ya empiezan las diferencias. Yo soy argentina, yo soy terráquea, eso está por verse. Todo es tan relativo. Y armamos toda una construcción de un mundo material basado en el yo soy esta que está acá, y yo soy contadora, y yo soy argentina, y yo soy, tengo que jurar la bandera y defender a mi patria, y yo soy, y yo soy. Bueno, el pasaje a quinta dimensión solo es una cuestión de correr un poquitito, de correr no para acá, sino para allá, la definición de yo soy. Es el secreto mejor guardado y gritado a viva voz cuando Dios le dijo a Moisés: yo soy el que yo soy y no me rompas más. Dijo algo así, ¿no? Bueno, todo eso de ahí, viste, de una pequeña frasecita, Ejeye, ayer Ejeye, se desparramó la historia del universo, por lo menos de este universo. Y vayamos a la definición del yo soy, o a dónde ponemos este límite. ¿Viste? ¿Yo soy un ser humano? ¿Yo soy una persona, si querés, ser humano, femenino, caucásica? ¿Viste? No, soy media negrita, pero caucásica, que vive en Buenos Aires, Argentina, planeta Tierra, sistema solar, galaxia Vía Láctea, universo conocido. Puedo seguir, sí, porque hay el otro universo. Y puedo seguir también, porque si le saco el espacio y el tiempo, puedo llegar a la raíz del que soy. Como la mano, ¿te acuerdas que te contaba la mano con sus dedos? Yo puedo ver la pequeña uñita que tengo, o puedo ir viendo todas las falanges, se llaman, sí, la mano, y puedo seguir y encontrar que hay un cuerpo, y puedo seguir, ¡wow! Esto es como... es como un zoom, ¿viste? Un zoom que se proyecta para chiquitito y se amplía para lo grande. Donde vos pones el límite del yo soy es donde se arma tu mundo material. Entonces, cuando vas al supermercado y te peleas con el que se te quiere colar en la cola, ¿viste? Fíjate dónde estás poniendo el yo soy. Bueno, pero y ese yo soy metido en un tiempo y en un espacio, llegamos hasta aquí y ahora. ¿Y qué pasó en el hasta aquí y ahora? Bueno, la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es una historia de ego, poder y economía. Sí, dijo Bill Clinton, es la economía, estúpida. ¿Y qué es la economía? Nada más que un jueguito de poder y de ego, que se fue desparramando, sí, hasta que en el 1987, chao. Llegó la convergencia armónica, se alinearon los países y dijeron, los planetas y los países también, y dijeron: 26 años, ¿sí? El nombre de Dios de cuatro letras, 13 y 13. 13 hasta el 2000, agárrate Catalina en el 2000, porque todo el mundo pensó: ¡ay, se acaba el mundo! O de un nuevo milenio, bla, 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 como en el 1000, ¿viste? Los suicidios masivos, esas sectas que decían: moriremos, y se suicidaban colectivamente, ¿viste? Por favor. ¿Qué pasó en el 2000? Nada, no pasó nada. Y ahí empezaron otra vez la cuenta de los siguientes 13 años, que va a terminar ahora acá en el 2012. Y en el medio nos cayó un colectivo, ¿sí? Encima, o un tren, o lo que quieras. De 1987 al 2000 tuvimos síntomas externos, ¿sí? Los primeros 13 años fueron más externos. Porque, ¿qué pasó? Yo te voy a contar, ¿viste? Considerando esto de que lo que pasa afuera pasa adentro, la teoría de los espejos, yo te voy a contar lo que pasó en Argentina, ¿sí? Entre 1987 y 2000. Más o menos a grandes rasgos, terminamos con la dictadura, tuvimos un gobierno, un presidente que tuvo un mandato, que se fue a la miércoles, y tuvimos otro presidente que tuvo dos mandatos. En el 1999 terminó ese mandato porque la gente eligió a otro presidente, ¿sí? Que asumió, ¿sí? Y pareciera ser que en 1999 el tiempo se detuvo. Todo empezó a transcurrir lentamente, ¿viste? Fue como la carga de los hechos externos de los últimos 13 años, de 1987 en adelante. La base de datos de virus ha sido actualizada. Ok, sí, nos inocularon, ¿viste? Y nos sacaron los virus con la vacuna, así que ya está. Bueno, ese presidente, acá en Argentina, salió volando, ¿viste? Y ahí tuvimos, del 20 de diciembre del 2001 al 2 de enero del 2002... 5 presidentes.
5 presidentes, ¿sí? Fíjate los hechos externos, como en el 2000 a nosotros se nos movió la estantería. ¿Viste cómo esto de EGIE, ayer EGIE, saquémonos, vayámonos de acá porque acá, chau? Y ahí nos empezamos a repartir por diversos lugares del mundo, especialmente España e Italia, que te quiero contar. Muy bien, así empezamos la entrada en el mundo interno, porque ¿qué pasó en ese momento? En ese momento a nosotros nos sacaron la ilusión del mundo material, porque los dólares que teníamos se convirtieron por las maravillas del universo en pesos. Después las jubilaciones privadas que teníamos también se convirtieron en qué sé yo qué. Entonces toda esa ilusión del mundo material dijo, chicos, ¿saben qué? La cosa no sucede afuera, sucede adentro. Porque ustedes tenían la ilusión de que tenían todo este patrimonio, tenían la ilusión de que tenían toda esta jubilación para cuando envejezcan, y de repente solo se tuvieron a ustedes mismos, ¿sí? Y ahí empezó la transformación interna. Por un hecho externo que nos fue empujando, si es que existe tal cosa como un hecho externo. Y tuvimos que empezar a hacer la transformación, en el mejor de los casos, ¿sí? Porque bueno, no todo el mundo está listo para todo, ni todo el mundo hace lo mismo en el mismo momento. Empezamos con la estabilización interna, o todo el proceso interno, y ahí empezaron sí los síntomas internos, que ya los vimos varias veces, ¿sí? Hay por todos lados desparramados el tema de los síntomas. La cabeza, los mareos, ¿viste? El vértigo, la pérdida de la estabilidad, la columna, la parte de abajo de la columna, la parte de las cervicales de la columna, ¿viste? Los ataques de pánico, el ribotril y bla, bla, bla. El latido del corazón que se acelera de repente, los temblores, de todo, ¿sí? Porque esto es, ya equilibramos desde afuera, ahora tenemos que empezar a equilibrar desde adentro. Bueno, déjame decirte que estos fueron los últimos 26 años, ese periodo ya pasó. ¿Y ahora qué está pasando? Vayamos otra vez a lo externo. Sí, tenemos, bueno, Chávez, Venezuela, Lugo, Paraguay, toda la guerrilla, sexo, droga, rock and roll, sí, porque hay droga en toda Latinoamérica. Los últimos 26 años es una de las cosas que empezó a suceder y a desparramarse. La trata de personas, sí, te quitan el libre albedrío. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto en Latinoamérica? ¿Qué pasó con Latinoamérica que casi explota? O está en proceso, ¿sí? Le salen como erupciones acá, erupciones allá, erupciones por todos lados. Y bueno, ¿viste Chile? ¿Qué te puedo decir de Chile? Tuvo el terremoto, tuvo los 33 mineros, ¿sí? ¿Qué nos está pasando? Y bueno, la Kundalini de la Tierra se está moviendo. Está dejando el lugar en el que estaba y viene bajando por la cordillera, desparramando todo, haciendo movimientos y, ¿sí?, terminando de mover los síntomas. Esto, te cuento también los huracanes, todo en el norte de Estados Unidos, bueno, ahí en México y la península de Florida y bla, 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 el terremoto de Haití. Hay como un movimiento en Latinoamérica, ¿sí? Y ese movimiento de Latinoamérica, que tengo como unas interferencias acá, ese movimiento de Latinoamérica es el movimiento de afuera que está pasando adentro, porque no hay tal cosa como que pase algo afuera y no esté pasando adentro. Sí, yo sé, vos me dirás, ¿y qué es lo que está pasando con Europa? Porque viste, España se está cayendo, Italia se está cayendo, Grecia se está cayendo. Anotá, ¿no? Viste, acá en Latinoamérica, ¿de dónde vinimos nosotros? ¿Quién nos colonizó? Los españoles, quienes se trasladaron luego, los italianos, ¿viste? Italianos, españoles, no tengo muy claro la comunidad griega, pero algo ahí son los tres más latinos de Europa. Entonces, ¿qué nos está pasando? Y estamos revolucionados. Los primeros 26 años ya se movió la estantería, de afuera y de adentro. ¿Para bien o para mal? ¿Y qué te puedo decir? No hay tal cosa como bien o mal. Hay solo experiencia. Experiencia. Son situaciones que tenemos que experimentar para mover nuestro nivel de vibración. Hasta el 2012 aprendimos por la dualidad. Hasta ahora, ¿sí? Ya todo este tema de los síntomas afuera y los síntomas adentro, los 26 años ya terminaron. Estamos ahí a las puertas de terminar. ¿Va a terminar el mundo el 21 de diciembre del 2012? ¿Qué mundo? Este mundo material, ¿sí?, en el cual experimentamos bien y mal, pero no desde el lugar de la experiencia, desde el juicio,
¿sí? Viste que lo que tenemos es juicio, nos creemos con el derecho de decir, mirá, ese lo que está haciendo. ¿Viste? Te voy a dar un caso. A lo mejor no te voy a dar un caso porque después me van a, viste, juzgar por una observación de un caso. Pero hay muchos casos en los cuales una persona de un nivel de vibración de allá arriba, ¿sí? Suponete de más de arriba de quinta dimensión, viene a este planeta Tierra. Y resulta que viene a este planeta Tierra y no es como la Madre Teresa, ¿sí? Al contrario, es un pibe que es sexo, droga, rock and roll, ¿sí? Y es un cantante de rock, suponete. No estoy dando casos específicos, así que después no hagamos juicio, es este otro, es este de más allá. Es un cantante de rock, rock pesado, ¿sí? Que trae con esa música mucha alegría a un montón de gente. Pero el pibe, viste, tiene la vida de un rockerito, sexo, droga, rock and roll. Entonces hacen el juicio, no, este no es espiritual porque es sexo, droga, rock and roll. Gordo, viene de un nivel de vibración superior a quinta dimensión. ¿Sabés lo que es la densidad de la tercera dimensión del mundo material? Entonces el pibe, para poder encarnar en esta dimensión, tiene que recurrir a sexo, droga, rock and roll, que es lo más bajo en la escala, porque si no, no se queda anclado en este mundo material. ¿Y qué hace? Como es de alta vibración, alquimiza toda esa energía le sirve como ancla, pero él la alquimiza y hace lo que vino a hacer, que es traer alegría. Pero acá lo juzgamos, ¿viste? Lo juzgamos con percepción de tercera dimensión. ¿Cómo con percepción de tercera dimensión podemos juzgar acontecimientos que no nos caben en la mente? Bueno, así sucede esto en este mundo material, porque nos quedamos en la experiencia de bien o mal, en lugar de experimentar. Esta es la primera tierra. Pero resulta que te voy a contar un. ¿Viste la Biblia? Ahora están todos estos que están con los maestros, los maestros, los maestros, o la historia de la Biblia, ¿viste? La Biblia fue escrita en arameo, ¿sí? Y empieza con la palabra Bereshit. Bereshit empieza con la segunda letra del alfabeto hebreo, que es la Bet. Y si la primera letra del alfabeto hebreo es el Aleph, ¿por qué no creó el mundo con el Aleph y usó la Bet? ¿No? Las 22 letras del alfabeto hebreo tienen 22 letras y 5 finales, usan o equivalen a un número. ¿Sí? También está esta teoría. ¿Con qué creó Dios el mundo? ¿Con las letras o con los números? Porque, viste, las letras hebreas tienen un valor numérico también. Y no usó el Aleph, que tiene número 1, usó la Bet, que tiene número 2. ¿Por qué? Porque la unidad se la reservó para Ejeye, ayer Ejeye. ¿Y acá qué creo? Y la dualidad, ¿viste? El bien, mal, el lindo, feo, lo maravilloso y lo no maravilloso. Bueno, ese mundo se terminó, ¿sí? La Biblia termina con el Apocalipsis, olvídate, Apocalipsis 2012, mundo material terminó. ¿Pero terminó el mundo material? No, terminó la concepción de mundo material desde la dualidad, desde esa dualidad con la cual tenemos que aprender con dolor y sufrimiento. La verdad, la materialidad tiene que ver con este aprendizaje a través del dolor, que es, me duele, entonces me di cuenta, porque si o me duele o no me duele, o me gusta o no me gusta. Yo, para poder entender lo que es lindo, tengo que entender, o lo que es calor, tengo que entender lo que es frío, si no, se entiende por compensación de diferencias. El ser humano tiende a pasar la etapa del dolor y quedarse en el sufrimiento. El dolor es algo que aparece. El sufrimiento es una decisión. Decido sufrir porque mira lo que me pasó. Bueno, con el sufrimiento, viste, es una elección. Tu libre albedrío decide quedarse ahí y bueno, necesitas tu libre albedrío para sacarte de ahí, pasarte al dolor y de ahí saltar al nuevo mundo, a la segunda tierra. La segunda tierra nos tardó 26 años construirla, en el mejor de los casos, ¿sí? Y todavía seguimos ya ahí al paso de terminar, ¿viste?, la concepción de la segunda tierra. Porque la verdad, la segunda tierra es algo que vamos a construir nosotros, ¿no? Es una tierra de quinta dimensión, de unidad con la fuente, en la cual yo soy el que yo soy, o seré el que seré, dicho, en ese momento. Y tiene que ver con quinta dimensión, unidad. Y a su vez tiene que ver con la era de Acuario, hermandad galáctica. Quinta dimensión es pasar a un lugar en el cual todos somos hermanos. Era de Acuario, ¿sí? ¿Y todos somos hermanos con quién? Otra vez volvemos al lugar en el cual pones la definición del yo soy.
Yo soy este cuerpo físico, este terráqueo que tiene una experiencia material de dolor y sufrimiento. Bueno, si no corriste ese nivelcito, la vida ya te lo va a correr, porque o te quedás en la primera tierra o pasás a la segunda tierra. ¿Y cómo va a ser el pasaje? ¿No? ¿Esto qué va a pasar el 21 de diciembre del 2012? ¿Qué va a pasar el 21 de diciembre del 2012? Bueno, yo tengo una amiga que se llama Paula que dice, no va a pasar nada, no va a pasar nada, como no pasó en el 2000, como no pasó en el 1000. ¿Pero cómo no va a pasar? No, no va a pasar porque ya viene pasando, hace 26 años que viene pasando, sacudiéndote con hechos externos o sacudiéndote con hechos internos para cambiar tu nivel de vibración. Ahora, ¿qué pasó? ¿Nos va a pasar a todos, viste? ¿Nos va a pasar a todos esto del cambio del nivel de vibración y de... porque no va a pasar nada, no va a pasar ningún hecho externo, así que diga, bueno, ahora es el pasaje. Y nos va a pasar, viste, a los que nos va a pasar. Yo soy el que yo soy. Tenés que hacer toda tu tarea. Mira, ayer hablaba con un amigo que me decía, ¿sabés lo que siento, Clau? Dice que algunos ya tomaron el tren hace un tiempo, ¿sí? Otros no. Pero hay muchos que se están dando cuenta, uy, hay como un colectivo, viste, van a paso más lento, pero por lo menos ven que viene un colectivo o un taxi, ¿sí? No tomaron el tren en su momento porque ni lo vieron, pero ahora por lo menos ven que viene un colectivo, ¿lo tomarán o no lo tomarán? Y ese es el libre albedrío, donde cada uno hace lo que se le antoja. Si en su momento, 1987, pusiste el piloto automático, y ahora, viste, gracias, esperemos que puedas ver aunque sea el taxi o la carroza, ¿sí? Porque te quedaste esperando la carroza. Pero si no, viste, la verdad es que es un buen momento para poner el despertador. Y poner el despertador significa despertarte, empezar a trabajar en crear la segunda tierra. La segunda tierra no tiene dolor ni sufrimiento. Y en la segunda tierra, la definición del yo soy no está puesta en tercera dimensión. Está puesta... en principio, en quinta dimensión. ¿No viste la película Planeta Libre? Bueno, búscala ahí en internet, está en YouTube, está. Mírala porque ahí te va a dar como una pequeña noción de qué es lo que se está construyendo cuando se habla de segundo planeta o planeta Tierra, el segundo planeta Tierra. Es un mundo en el cual, o la segunda Tierra, o la nueva humanidad, es un lugar en el cual no hay dolor ni hay sufrimiento, sino que hay unidad. Hay certeza, compromiso y responsabilidad, porque con todos. Bueno, a ver, ¿y qué tengo que hacer? ¿No? Porque después que estaba este videito del plan divino, mucha gente decía, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Habitante planetario, terrícola de este mundo occidental, capitalista y cristiano, ¿sí? Fuiste educado con el concepto de tengo que hacer algo, ¿viste? Porque tengo que generar dinero, si no soy como un parásito de la sociedad. Bueno, relájate y goza, ¿sí? Porque la verdad es que para pasar a quinta dimensión y construir la segunda tierra no hay nada que tengas que hacer. Lo que pasa es que el ego está acostumbrado a tener que hacer algo, porque viste, tengo que obtener ingresos y después comprarme una casa y bla 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 bla, porque la definición del yo está puesta en el yo soy lo que yo tengo, yo soy lo que le puedo mostrar a los demás. Bueno, no tenés que hacer nada, ¿sí? Así que, y con eso alcanza. ¿No sabés que es mucho más jodido que no tener que hacer nada? Porque tenés que ser alguien, tenés que ser quien viniste a ser. Tenés que ser ese potencial infinito maravilloso que hay adentro tuyo. Tenés que ser el ser humano, con ese ser espiritual con una experiencia física que prendió el despertador, despertó y está siendo el constructor de la segunda tierra. Y la pregunta del millón es... del millón ya la sabemos, el secreto ya lo tenemos, ¿sí? Ahora, ¿dónde pongo los límites del yo soy? Bueno, ahora, ¿qué es ser un ser de quinta dimensión? Chan, chan. Te dejo la inquietud. Viste, hoy te di dos ejercicios, el de dibujar el yo soy y mostrar, que después te lo tenés que poner a analizar, ¿sí? ¿Y qué es ser un ser de quinta dimensión? Esto queda como inquietud, porque tengo la continuación del plan divino que me llegó por mail, que te la voy a leer más adelante, y ahora te queda como inquietud empezar a cocinar adentro tuyo qué es ser un ser de quinta dimensión.
porque no vale que yo te diga que es ser un ser de quinta dimensión, no vale que nadie te lo diga, vos lo tenés que sacar de adentro tuyo. Y ¿sabés qué? ¿Viste? Parece una frase trillada esa de que ay, todas las respuestas están en tu interior. ¿Viste? Parece tan trillada que... A ver, ¿qué me querés decir con esto? Yo te voy a contar, tengo otra amiga, ¿sí? Que tiene... Yo soy 5 días más grande que ella, ¿no? Estas son las cosas de la vida. Somos amigas desde los 15 años. Cuando yo la vi, dije, ay, yo voy a ser amiga de esa chica para siempre. Y así fue. Así es. Resulta que su mamá nació el mismo día que mi mamá, ¿sí? Su sobrino más grande nació el mismo día que mi sobrino más grande. Su abuelo cumple años el mismo día que cumplo yo. ¿Viste esas conexiones? ¿Viste cuando nos damos el lujo de hacer juicios y decir las cosas son así, así y asá? No nos alcanza la mente para entender cómo se teje la telaraña del mundo material. Así que, ¿sabes qué? Soltá, deja, fluí, sé, vos mismo. Bueno, cuando teníamos 18 años, no estábamos juntas. Ah, sí, nos conocimos cuando teníamos 15. Ella, viste, es así como más artística. Entonces un día agarró y se puso a hacer un dibujo. Un dibujo de esos, viste, que a veces te salen en ese dibujo del yo soy. Y lo guardó entre medio de sus papeles. Cuando teníamos 29 años, ella tuvo un accidente con auto. Un auto que ella no iba manejando. Iban 5 personas, el chico que iba manejando. Venía manejando muy rápido, era un sábado, no sé, a las, qué sé yo, 4 de la mañana, llovía. Y el tipo, la rotonda, en ese momento, donde está la Panamericana y la General Paz, acá en Buenos Aires, Argentina, había una curva, viste, muy, muy profunda. Bueno, el tipo no pudo frenar, salió volando por la curva. Ella no tenía cinturón y salió despedida por la ventanilla de atrás. Por supuesto, se rompió la cabeza, conmoción cerebral, viste, costillas, toda la pelvis, viste, etcétera, etcétera. Ahí empezó, bueno, todo su peregrinaje. Resulta que, viste, estuvo 2 años postrada en una cama. Bueno, no importa. Sí, después de un tiempito, cuando logró pararse, acomodar y su vida cambió para siempre a partir de ese momento, revisando los papeles en una mudanza que hizo, encontró ese dibujo que había hecho a los 15 años. En ese dibujo, el dibujo era un cuerpo humano con las partes oscurecidas, con unas partes que estaban como, viste, así como con marcador muy negro, como muy... No era todo un cuerpo humano, era como un esqueleto. ¿Vos podés creer que las partes oscurecidas, rayadas así, fueron todas las partes que ella se rompió en ese accidente? Sí, como 11 años antes ella hizo ese dibujo. Cuando yo fui a hacer la regresión con Dolores Cannon, que me traje todo el audio, ¿sí?, pasaron un montón de cosas y yo digo, ¿de dónde saqué toda esta información? Bueno, resulta que el otro día organizando, ordenando, viste, encontré unos escritos que yo había hecho en 1990. Bueno, ¿qué te puedo contar? Que esos escritos son casi textual la regresión con Dolores Cannon. Y tuve que pasar, no sé, del 90 al 2012, al 2012, porque la regresión la hice en 2012, toda la experiencia y todo, para saber lo que yo ya sabía. Y sí, vos sabés, venimos con el programa metido adentro y el yo soy totalmente expandido, pero caemos acá y nos olvidamos de todo. Por algo será. Y hablando de Dolores Cannon, ¿sí? Ya te dejé la inquietud de ser un ser en quinta dimensión. Te voy a contar lo que encontró Dolores Cannon en su trabajo. ¿Y te acordás que te dije esto de las 3 olas de voluntarios, que es este libro que ella escribió con algunas de las experiencias que fue ayudando a personas a hacer la regresión? La primera ola nació en este mundo, son todos extraterrestres si querés, ¿sí? cuya estadía en el planeta Tierra es la primera vez y no generan karma. La primera ola llegó cuando cayó la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, más o menos antes, más o menos ahí. Quiere decir que hoy tienen son los que tienen más de 45 para adelante y son hasta 60 o más. Lo que los caracteriza es que son muy poco emocionales. La segunda ola están entre los 20 y los 30. La primera ola sí vinieron a hacer, ¿viste? Vinieron como a marcar el camino para los que venían después. La segunda ola, que están entre los 20 y casi 30, 40 y pico, no vinieron a hacer nada, vinieron a ser. ¿Pero hacer qué?
ahora ya vamos a ver. La tercera ola son los teens. Los teens y los new children, dice ella, que son los niños índigos, si querés. Ya vienen con el, con el ADN cambiado, ¿sí? Y operan en otra frecuencia. Y sabés que tenemos esa maldita costumbre los seres humanos acá en este planeta Tierra de querer educarlos. Educarlos. ¿Cómo podés educar a alguien que viene con otro nivel de vibración y con otra definición del límite del yo? Bueno, nosotros queremos educarlos, ¿sí? ¿Viste? ¿No te pasa que a veces tus hijos te salen con cosas que vos decís, pero este pibe, ¿viste? Y es tan lógico lo que dice, que vos qué le vas a decir, lo vas a reprender si el pibe te está dando, ¿viste? Una maravilla. Muy bien. En todo este trabajo, Dolores encontró que hay como cuatro tipos de almas encarnadas en este momento. Ángeles, ¿sí? Sí, descubrió ángeles, ¿sí? El caso de una señora, que resulta que cuando hizo la regresión, la señora era un ángel encarnado en este planeta Tierra. Entonces, ¿viste? Cuando vos le vas a decir a alguien, pero vos sos un tarado... A ver, ¿viste? ¿Y si es un ángel? ¿Con qué derecho vos te vas a poner a juzgar o a insultar o a decir algo de alguien si por ahí, ¿viste? Vino a darte una mano. Muy bien. Almas extraterrestres. A ver, almas extraterrestres. Quiere decir que almas que nunca estuvieron en el planeta Tierra. Almas que están en la rueda kármica. ¿Viste? Estos que están y los que apagaron el despertador y pusieron el piloto automático y siguen como el hámster dando vuelta alrededor de... No está ni bien ni mal, es una forma de experimentar, ¿sí? Y te conté, yo te contesto también, los backdrop people. ¿Sí? La gente que está en el escenario. ¿Viste la película esta? Ay, no me acuerdo el nombre. De un actor que le armaban como todo un escenario para que él viva toda una experiencia. Bueno, toda esa gente que le armaban de escenario es ese tipo de gente. Entonces somos esos cuatro hasta ahora, ¿viste? No quiere decir que el trabajo de Dolores Cannon es como un cuerpo humano en constante desarrollo, como un organismo viviente. Entonces hasta ahora pareciera ser que esto es lo que hay. Bueno, ¿y cómo llegaron, no? ¿Cómo llegaron estos extraterrestres, sí? O almas, digamos, cósmicas, porque tienen también otro nombre. Yo ahora te voy a decir cómo llegaron. Por dos medios, ¿sí? Por encarnación directa o por encarnación indirecta. ¿Qué quiere decir encarnación directa? Los llaman Wanderer, que son las Star People, Star Born o Star Children. Son gente de las estrellas, ¿sí? Almas de las estrellas. Almas de las estrellas que llegaron acá porque dijeron, che, oh, se va a armar un cambio terrible en la galaxia, en el universo, y yo no quiero estar afuera, vamos a participar. La llamada, primera ola, segunda ola y tercera ola. Y los que llegaron por encarnación indirecta, este también es un pensamiento raro, se llaman walking. ¿Qué quiere decir walking? Suponete una persona, así que tiene, no sé, 25 años, tiene un accidente y parece que muere en el accidente y de repente revive. Y cuando revive parece que es otra persona, ¿viste? ¡Wow! ¡Qué distinto que está! ¿Qué le pasó? Y no, fue el golpe en la cabeza. No fue el golpe en la cabeza, es un walk-in. Quiere decir que el alma que estaba ocupando ese cuerpo, en ese momento abandonó ese cuerpo y vino otra alma a ocupar ese cuerpo. Una de estas almas de otra dimensión, que no quisieron hacer el proceso desde el inicio porque dijeron, ¡ay, qué embole! Hacer todo eso del nacimiento, ser chiquitito, hacerte pis y caca encima, tener que pedir atendeme. No, déjame, yo quiero hacer la cosa cuando ya está armada. Entonces, bueno, agarraron este cuerpito que ya estaba más o menos armadito, ¿sí? Cambio de personalidad. ¿Sabés cuántos hay en el psiquiátrico que son, dice que son este cambio de personalidad? ¿No? El tipo es un walk-in. A ver, muy bien. ¿Qué vinieron a hacer? ¿No? Porque esta es la verdad de la milanesa. ¿Viste que cuando vos estirás el yo soy, hay como un montón de cosas? Y vos estás seguro que sos ese ser humano que nació, creció en el seno de una familia, viste, bla, bla, bla. ¿Cómo sabés que no sos un ser de las estrellas o que no sos un walk-in? Hay algunos tips, ¿sí? Porque usualmente estos son los raros, son los inadaptados, son los antisociales, pero esto también ya lo vimos, ¿sí? Con Kaula lo vemos en el Más Allá Sin Red, en este coeficiente de normalidad. ¿No? Cuando si vos reunís un montón de esos tips, hay altas posibilidades de que seas uno de estos que vino en la primera, en la segunda o en la tercera ola. Y te voy a decir muchas de las cosas que
Dolores Cannon en la regresión los ayuda a ir al lugar de donde vienen, a saber cuál es su misión y a escanear su cuerpo para ver cómo están físicamente, si tienen algún problema o alguna cosa que resolver. Bueno, te voy a hacer así como un pequeño resumen de las tareas que fue encontrando en estas personas, personas encarnadas en este mundo, pero que vienen de otros lugares. Algunos vinieron a educar para recordar quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Educar a la gente en el nuevo paradigma. Sí, son los rompedores de paradigmas, si querés, viste, estos niños índigo que donde van destruyen todo, parece que destruyen todo. Bueno, destruyen el concepto de la primera tierra, viste, obsoleto y perimido. Limpiador de oscuridad y miedo, ¿sí? La cleaning lady, la que va y limpia, donde pasa va limpiando, porque no vino a hacer, vino a ser. ¿Qué es? Limpia, por donde pasa va limpiando, ¿viste? Como le... Que esto también, ¿viste? Yo si me tengo que remontar para atrás en la historia de mi vida, tengo algunas obsesiones, ¿sí? ¿Sabes cuál es una de mis obsesiones? El escobillón, porque la escoba no me gusta, ¿sí? El escobillón, detesto que haya tierra en el piso, entonces siempre ando con el escobillón por todos lados. Elevadores de vibración, sí, como Inelia Benz, por ejemplo, que ella vino a elevar la vibración de la Tierra para ayudar a hacer la transición. Sanadores, ojo, no hay unos, puede ser que vengan a hacer muchas cosas. El sanador es el que sana con su sola presencia, ¿viste? Entonces después cuando me dicen, no, porque uso el Reiki, no, porque uso... Es un sanador, sana con su sola presencia. Si además hace imposición de manos, ¿viste? Los curas sanadores o... Hay en todos los lugares y nunca se sabe quién es quién, pero el sanador sí sabe. Internamente, viste, como mi amiga cuando hizo el dibujito, el tema es empezar a despertar esto. Hace 26 años que venimos siendo sacudidos para poder despertarlo, ¿sí? El empatizador. El empatizador, este es terrible, es como un portal. Lo que hace es como una esponja, toma las energías de la persona con la cual está empatizando, la persona es sanada, liberada esa energía oscura que tiene y el empatizador se la queda para limpiar. Patético, ¿viste esa gente que cura el mal de ojo? Que cuando cura el mal de ojo empieza a bostezar, se le caen lágrimas. ¡Ay! Le caen lágrimas de los ojos y empieza a erutar. Bueno, ese es un empatizador, te toma la negatividad y la limpia. Que no es igual que un limpiador, ¿sí? El limpiador no se queda con la oscuridad, la limpia y la recicla al centro de la tierra. El empatizador se la agarra a él. Es como una línea muy finita, pero los efectos en el cuerpo del que lo hace son totalmente diferentes. Un observador, el que vino a observar, ¿sí? Que no es un watcher. El observador es el que vino y observa, ¿viste? Y le encanta, y vino a disfrutar de todo lo que ve, y dice, ¡ay, la maravilla del planeta Tierra!, ¿viste? Y ese, vos sabés que ese observador lo que hace es juntar información, y esa información va a computadoras de computadoras, donde se acumula toda la experiencia. Ah, esta no la tenías, ¿eh? Sí, muy bien. El observador, el guardián es este, el watcher, el que está mirando que, a ver, viste, que no se vaya, yo te dije que el planeta Tierra es una bomba de tiempo, viste, ahora como empezaron a llegar todas estas almas, está todo como más tranquilo, pero viste, la Segunda Guerra Mundial fue como que levantó las alarmas y dijo, che, ojo, porque estos acá en cualquier momento detonan la bomba, ¿viste? Entonces mandaron a los watchers o los guardianes que empiezan a controlar la situación, a decir, uy, ¿a dónde está el quilombo? Medio Oriente, ¿a dónde está el quilombo? Estados Unidos y Rusia, la Guerra Fría, ¿a dónde está el quilombo? ¿Qué sé yo? Sudamérica y bla, bla, bla. Bueno, la mayoría de los que vienen a hacer la segunda ola entre 20 y 30 y pico son antenas, sí, antenas que reciben la vibración de niveles superiores y la distribuyen. Canalizadores de energía, ¿sí? Energía para que esto pueda levantar el nivel de vibración y se pueda crear la segunda tierra. En la primera tierra lo que hay que hacer es limpiar toda esa oscuridad y poder dar lugar a elevar el nivel de vibración y conectar con los planos superiores, porque con tanta oscuridad se rompió la conexión con los planos superiores, ¿viste? Como el centro de la cebolla que está rodeado de capas, 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 capas. En ese yo soy que vos sos, lo fuiste rodeando de un montón de otros conceptos. Entonces la conexión con ese yo soy y la unión con el infinito se hizo prácticamente imposible. Entonces, además de tu trabajo, vinieron almas desde afuera a poder ayudar a que esto se haga, porque si no, ahí quedábamos. Muy bien. Muchos de estos eran seres sin cuerpo, viste, que habían sido
pura energía y vinieron a experimentar la materialidad, con lo cual, viste, esto cuando nos quejamos, uy, tengo que lavar la ropa, uy, se me rompió el lavarropas y ahora tengo que empezar a lavar a mano, como, bueno, viniste a experimentar eso, viste, la materialidad, yo sé que parece patética, pero la viniste a experimentar, así que disfrútala, porque nunca estás en el lugar equivocado, siempre estás en el lugar que tenés que estar haciendo lo que tenés que hacer, entonces disfrútalo porque no hay error. Muy bien, hay otros que, bueno, estos vinieron a experimentar la materialidad, hay otros que vinieron a experimentar emociones. Sí, aunque no lo creas, el planeta Tierra tiene emociones extremas, ¿sí? Que no hay en otro nivel de conciencia. Entonces vinieron a decir, che, a ver cómo se siente estar en esa, le llaman rush and fun, ¿viste? Vienen a experimentar el rush and fun, esa cosa que es toda así, como adrenalínica, si querés. Bueno, vinieron a experimentar eso. Ayudar a limpiar el miedo, reconectar con la fuente, los transmisores, y bueno, esto que yo te dije, que juntaban información. Te digo que todos estos, sí, tratan de ser normales, pero nunca encajan, porque no son normales en el concepto de normalidad de la primera tierra. Así que, si vos ves que tu hijo es anormal, disfrútalo, mi amor, ¿sí? No lo mediques, ni lo trates no le trate de hacer el lavado de cerebro, ¿sí? Del mundo occidental y cristiano. Déjalo, que el chico por algo es libre. Bueno, más o menos este es el secreto de todos los secretos, ¿sí? Cantado a viva voz cuando dijo yo soy el que yo soy. CQC. Bueno, hasta aquí llegamos. Te quedaste con la tarea de qué es ser un ser en quinta dimensión, ¿sí? Y yo me llevo el compromiso. El compromiso es contarte más adelante una pequeña visión así cuando baje de qué es ser un ser en quinta dimensión y qué es la segunda tierra, y leerte la segunda parte del plan divino o la misión a recordar. Así que, no, gracias, nos vemos. Que termines muy bien el fin de semana.